Hola, ¿cómo están, otakus y cinéfilos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anime y cine. Ay, perdón, me olvidé. Se ¿Estás olvidaron viendo? de ti, hermano. Hola, ¿cómo están, otakus y cinéfilos? Sean bienvenidos a un nuevo video en Anime. No, yo no quiero. ¡Ah! Se ofendió. Hola, ¿cómo están, otakus y cinéfilos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anime y cine. Yo soy Alex. Y yo, Cooper. Y yo, Alonso. Y juntos estamos para reaccionar al capítulo número 13, ¿eh? Sí, creo, sí. 13, 13. 13 de Boku no Hero Academia. Yes, of course. Ah, sale inglés. Japonés, inglés, que más. Ah, ya su número acá está abajo en la barra ahí de descripción. Llámalo. En el capítulo de hoy, posiblemente vamos a tener una de las peleas más esperadas de toda la temporada de Boku no Hero Academia, porque ya estamos en las finales, ¿sí? de este arco de Overhaul. Esa saga sí ya está llegando a su fin. Y Deku está en aprietos. Bueno, no en aprietos, porque ya se sacó ya las estacas de las piernas, de los pies. Y ahora lo que espera es poder la lucha en la cual ya habían llegado los sí, cayeron. Cayeron profesionales entre Inquilinos, Uraraka y Zapito. Y bueno, ya vamos a empezar la reacción del video en 3. A ver, antes de... Ya. No se olviden de ver nuestro video anterior de Nanatsu no Taizai, que ya va a llegar a las 10K. Y gracias por suscribirse, gracias, sí, chicos. Muchas también, gracias. No se olviden también de ver nuestro anterior video de Boku no Hero, en la cual está aquí en nuestro canal. Chequenlo, está muy bueno. Sí, así sí, que por favor, comenzamos la reacción en 3, 2, 1, play. Ese es Deku. Arre, no. Oh my god. Casa del presidente. Vamos a bajar porque Toho Animation es cagado. Sí, Toho, sí. Toho. ¿Qué? ¿Lo capturaron? ¿Ya? Entonces, ¿qué te cayeron? Pasado, pues. No, ya sé, entonces, por eso. Entonces, ¿cómo cayeron si ya claro. los capturaron? Espérate, pues supongo que lo dirán, ¿no? Supongo que lo dirán. Pero fue... Ah, ese fue, es antes. Sí, fue, pero ¿tan débil fue el grandulón? Yo estoy... ¿Qué pasó? ¡Ah, el borracho! El borrachito, no. ¡Wow! ¡Ah, el fortachón! Ah, por el fortachón. ¿Qué? ¿Recién? La droga. Qué conveniente. Esas son las zapatillas de Deku. Sí. Son edición limitada, por cierto. Oh no, sí, my god, fucking ducky sí. shit. Oh. Pero no me gusta que en cada capítulo Boku no Hero siempre empiezan con el pasado. Cuando ya la acción de frente. Sí, ya de frente, ya mano, ya. Y el opening, según lo que he visto en el comentario, lo van a cambiar el 25 de enero todavía. ¿Por qué? Porque todavía no va a acabar el arco, pues. Falta. Ah, mira, acaba el arco. Sí, claro, pues van a cambiar el opening. Es decir, de aquí a 2 capítulos más. Sí. Ok. Ya, chicos, ¿no sabes por qué hablamos mucho? Porque saben que el copy, pero. Sí, también, sí, también. Él era el de amarillito. Ajá, es el amarillo, ahorita es azul. Tenemos que hablar porque si no hablamos es como que. Ponemos el capítulo y está ahí. No tiene sentido. Claro. Ahora sí, comenzamos con el capítulo. Casi. Están todas. Ay, mira, debilitadas. Con la lengua para afuera. Ella puede volar. Uy, mira su poder. Al fin. Oleada, por fin. Por fin, señores. No lo han mostrado. Sí, no, no han mostrado rayito, mucho. En el relleno, ¿eh? Ajá. En ese momento sí, relleno. No te rayes. Cuidado, amor. Wow. Ey, eso sonó muy... Sí, sonó muy, muy, muy acosador. Muy, sí, muy opresor. Mándale la chingada. ¿Qué? ¿Quién? ¿Nani? No es él. ¡Ah! No es él, es el Twice, él. Twice. Ah, no, Twice no. No, digo, este, no, toda, la Loli, toda, la Toga que le toca. Toga Twice, sí, sí. No, porque Toga no es que lo sabe. Sí, ese, por eso, sí. es Toga, diles Twice. Ah, bien atorra. Ah, claro, son del mismo equipo. ¡Puta! ¡Qué buen dibujo! Ay, por eso lo tiraron. ¡Ah! O sea, todo lo ocasionó Twice. No, Toga. No, Twice. Porque Toga no, Toga no tiene la sangre de Deku. Uh-huh. Ya ves. ¿Y la Liga de Villanos son unos desgraciados? ¿No tiene Toga? Sí, es Toga. Te voy a patear, amigo. Ay, pero ¿dónde sacó sangre? Oh, uy, rayos, se acabó la batería. La batería. Y me volví negro. Ay, sí.
Ya no hay dinero, ya no hay dinero. ¿En qué momento le sacó sangre? No sé, supongo que otra pelea anterior. Dice que de imagen sí. Mental, tiene una imagen mental. Sería muy enferma guardar la sangre de... No, sí, guarda, guarda. Oh, mira, ahí está desnuda, sí. Técnicamente. Porque sigue guardando la sangre de... Ando nada. Ah, ya. Gracias, mejor cállate. No hables de más. Curapiti. Momán, yes. Ay, está hasta lo... Vamos, compártele la madre a ese huevón. Dale, dale, ay, dale, dale. Uy, no, oh, no, Eri. Eri, está volando. No, y la chica, y el chico, y era el de la máscara, ¿qué pasó? Qué hijo de la chinga. No, no importa, es un clon, lo acabo de decir. Ah, ya. No importa, no, yo quiero ver lo de Eri, hermano. Igual, me preocupo. Visto giro. Vamos, vamos. Vamos, vamos, atrápala. La capa. La capa. Bueno. Se relevó también la sí. Capa, es que literal, hermano. Sí, esa capa significa mucho. Sí, mucho para... Es que literal fue algo muy significativo para él. No va a morir nadie. Bueno, sí, bueno. Murió alguien. Me lo siento. Pero cállate, todavía no muere. ¡Lo traspasó! No muere, como fe no muere. A Mirio solo lo incrustó, pero no lo traspasó. Uy, uy, uy. Se va por la capa, se lanza por la capa. No, muy chata, no llega. No, sí, logra alcanzar. Ah, cae. ¡Su poder! ¿Por qué? Ahí están las del ending. Ahí está las del ending. Ya ves, es su papá. Ya, pero lo desintegró, ¿entiendes? ¡Ah! O sea, no fue Chisaki, tú dices que fue Chisaki. Ah, ya. Pero es parecida a la de Chisaki. No, Chisaki los deja sangre ahí. Ah, pero no es su culpa. Ha debido estar traumada. Que venga tu viejo y se desintegre. No, sería bien fuerte. Es similar a su don, dice. Es similar, ya ves, pero... Similar. Pero ella no lo deja sangre. Ella solo los hace como Thanos. Desaparecen totalmente. Ni polvo, ni polvo. Ah. Desintegra totalmente, ni en partícula. Absoluto. No, lo que ella, lo que ella hace es desaparecerlo. O sea, los vuelve niñitos, así. Ah, su madre. Ay, coño, tu madre. Ay, ella también se regenera. ¿Ves? Los rebobinar. O sea, ¿qué rebobinó? ¿La capa? A él lo rebobinó, por eso pudo separarse. A Chisaki. O sea, se lo separó. Verdad, sí, salió un cuerpecito volando por ahí. Bien, ya te diste cuenta que sí pueden salvarte, amigo, sí, amiguita. Bonita. Bueno. Muy Disney la canción. Sí, muy Disney. Let it go, parece. Vamos. Oh my god. Oh, qué buen plan, hermano. Es hermoso. Pero es una niña todavía. Y le rebobina. Sí. Y le rebobina él. Buena. Pucha, Chisaki. No, ya cánsate, hermano, ya. Dios. Vamos. Se ve. Ya se prendió esto, ya se prendió. No se ve el volumen. No, estás loco, Tojo. No, por favor, Tojo, no se elimine nada, Dios. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fue eso! Teletransportación. ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasó? Ah, ya murió el pobre. Sí, no hizo nada. ¿Qué pasó? Pobrecito, solo estaba el chavo ahí. ¿Qué? ¿Saltó? No. Sí. ¿Demasiado? Se teletransportó. Se impulsó con todo. No, con el poder de Eri, algo hizo. No, algo. No, él se impulsó. Es de una patada. ¿Ves? No. Shit. ¡Ah, la miércoles está! ¡Oh! ¡Ay, ay, mira! ¡Se va a fusionar con él! ¡Salgan de ahí! ¡Mira toda esa cosota que está incrustada en sus palmas! ¡Vas a decir que va a seguir vivo! ¿Cómo fue así? Mira, si su pierna estuviera rota, la pierna estuviera así... Como gelatina. Pero está bien. Está viendo el futuro, güey.
¿Pero por qué? Estaba muy pesimista. El futuro lo el puedes futuro. Cambiar. Está débil, está muy débil. Por la fuerza vital que les quitó, les quitó la fuerza vital el grandote. No va a morir, es el prota. Claro. Esto giro. ¿La vio? No, ya no da mucho, ustedes van a salir heridos. Claro, están débiles. No pueden hacer nada. Pero igual, él ya dijo que... Me gustó que... La verdad que... Bien. La waifu del prota. Claro, pues. Tienes que mostrar pues, que eres la waifu. Culo, verga, el de Soyamentes. Ah, díseme. Stranger Things. Sí puedes cambiarlo, mano. Sí puedes cambiarlo. ¿Pero por qué no le quitan eso? No puede, ya si le quitan va a desangrar más todavía, que supongo. Sí, tiene que ir a ayudar este... Así que él tiene que usarlo todo su poder. Tiene que hacerse daño para que rebobine y regrese a su estado actual y no lo desintegre igual que su padre. Ah. A ver, la miércoles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así que él tiene que estar al 100% para mantenerse. Cada rato, sí. Ah, man, ya. No. No está maldito, solo que no lo sabe controlar, claro, amigo. Claro, tiene que... Es muy malo su don. Pero si se controla puede ser para bien. Ella tiene que desintegrarla y después ponerla normal. La capa. Esa vaina, esa nota, Sí, o sea, cuando estaba en el aire... ¿Volviste a su estado previo? Claro. Ay, es una buena combinación, pero muy peligrosa. Sí. Muy peligrosa esa combinación. Si no, su pierna estuviera así, como gelatina en el aire. Sí, Y no lo estuvo. Ajá. Vamos. Se prendió, Saiyajito. Saiyajin. Fase verde. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Mira! Dale. ¡Dios! ¿Se puso azul? Tú tampoco lo comprendes, amigo. Claro, él lo comprende por sus beneficios. Por eso es lo de Mirio. Claro. Pero, véngate Dios por Mirio. Dios mío. Véngate por Mirio, hijo de su puta madre. Pero tú también tienes poderes. ¿Qué sentido tiene que todos no tengan poderes y tú sí, imbécil? Soy el rey. Pero... se está contradiciendo. Se prendió ese. Estoy viendo Dragon Ball. Perdón por la comparación, pero esa es. Literal. ¡Oh! ¡Es Smash! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Loco! El Smash. Pero o sea que si utilizara. ¡Uy, no! El poder de Eri. Si lo utilizara al 100 sería eso, concha sonando. Oh, recuerda la primera temporada. Bonito. Creo que él le va a ayudar a controlar su poder. No me digas que lo mandó en coma al viejito. Es el guapo. Sí, es el guapo, pues. El que está con Aizawa. ¡Aizawa! ¿Dónde está Aizawa? ¡Sálvenlo! Igual, me da pena cómo está lentito. What? No me digas que lo mandó a coma el viejito. Uh-huh. O sea, estaba vendiendo la versión beta. Claro. La beta. Claro, versión beta. La preview. Claro. Los yakuzas no son así. La quiero usar como una herramienta, nomás. O sea, los yakuzas, por muy sangrientos que sean, tenían sus principios. Claro. Lo mandó. No lo mató, lo mandó a coma, pero te estoy diciendo. Lo mandó a coma. Ay, creo que se va a empinchar de nuevo este huevón. Sí, este meme se va. ¿Por qué no hay nadie? Te cree la gran. La última Coca-Cola. Sí. Del desierto. Pero va a imponer. Estás contra el sucesor de Orumaito.
Ahorita está al 100%. Dios, pero igual. What the fuck, ¿qué es eso? Estaba a la mitad. Nada, nada. Uy, está llorando. ¿Qué? También ¿qué tiene visión. Visión. Súper rápida. Mira esos dibujos, papu. Oh, Dios mío. Se ve increíble. Que no tengo... Oh. Dios. What? What? ¿Qué haces? Es eso, este wey. ¿Qué carajos? Se prendió esta vaina. Wow. ¡Oh! One Punch Man. Esto tiene Toma. Todo. One Punch Man. Dragon Ball, One Punch Man. Shit. What? Pero se sigue. Oh, uy, what? ¿Qué what? Es eso? What? ¿Qué? Eso es una pinta de malo, ¿no? Sí. Tenía Dios, una se prendió. Pinta de Toma. Monstruo. Oh, fuck. Wow. Dios, loco, quita la animación. Uy, le quita, No, le quita. Ya no puede respirar. Sí puede. Ya sé. Mal chiste. No voy a chistar. ¿Y qué dice? ¿Lo vio qué? Ah, la muerte de Deku para... O sea, no, o sea... De repente era una muerte Shizaki metafórica. Shizaki logró escapar y Midoriya falleció. No, yo por lo veo a Midoriya. Pero ese era. Sí, el... pero ahí lo ves, ahí con todo su power up. Ajá. Bueno, no power up, sino que por la niña. Ajá. La niña inter... ¡Oh! ¡Lo dejó! ¡En seco! Lo dejó, literal. Qué rápida la pelea. Sí, quería más, pero está bien, está todo correcto. Pero ¿por qué siguen poniendo...? Que es posible cambiar el futuro. Sí, pero ¿por qué siguen poniendo esta musiquita? No sé, está muy épica. Pero... Está muy tensa. Ajá, está muy tensa, no sé. No te remines acá Dios. Por el No. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Lo último. No era el ending lo último. No, fue la sonrisa de Nike, creo, ¿no? Claro. Creo que... Para darse cuenta de que no murió. Sí, que creo no murió. Que ya... Ya fue Nike. O sea, al ver el futuro que cambió para bien, dijo ya, mejor me ya voy. Ya me voy muerto. Y ya entendemos ya todo lo pero del ending. Pero qué loco, está muy bueno el capítulo. Sí, ya entendemos lo del ending ya. Ya entendemos lo... Ah, lo del ending, sí. Ah, capítulo bueno, buenísimo, buenardo. Creo que si Eri hubiera caído en otras manos, hubiera sido diferente. Bueno, el capítulo. Creo que si hubiera quedado con tus manos, se hubiera desintegrado todo. Sí. Las otras manos se desintegraban. Buen capítulo, pero muy corta la batalla. Pero qué poder tiene la chibola. Sí. Qué poder. Y ese poder solamente le beneficia a Deku, pues. Porque literal le ayuda a no destruirse. Ajá, no literal. Pero tiene que destruirse cada rato, si no se desintegra. Ajá. Claro, pues. Tiene que estar recargadísimo, pero a ese 100% loco. De uno, Domán. De uno. Ojalá lo que haya. Lo malo es que no hicieron el antídoto con Eri. Y ahora Mirio. Y no creo que los héroes sean capaces de desintegrarla para hacer un antídoto. Uh-huh. Ah, no, claro, pues. ¿Qué? Sí, logró derrotar. Bien. Ah, logró controlarse. Ya, sí. Ya ves. Dios mío. Oh, Mirio, tamar. Buenas peleas. Bueno, todo bueno. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo se salvó Aizawa? Es Aizawa. Es Aizawa, hermano. ¿O está el Maito? ¡Pero Ultra! ¡Ah, buen capítulo, muchachos! Sí. Está alucinante, resplandeciente, hermoso, precioso. Sí, vimos una mezcla entre Dragon Ball y One Punch Man acá metidos en Boku no Hero. Sí, de verdad los puños eran una locura, ¿sí o no? Sí, épico. Fue demasiado buenísimo, la animación también estaba buena. Pero aún sigo creyendo que el capítulo de Mirio sigue estando ahí en el top. Para mí, el de Mirio, para sí, mí, porque era parte de pelea, era más sentimiento, ¿entiendes? Sí, para mí sí. Era más fuerza de voluntad después de haber perdido sus poderes. Yo prefiero el de Kirishima. ¿Cuál? ¿El de Fatumun con Kirishima? Sí, me gusta más ese. Pucha, ese es sí, también Dios, bueno, pero buenísimo. Esta temporada todo, está así. Pero por todo el contexto que de Mirio, todos sus poderes, cómo lo entrenó, cómo le costó a Mirio... saber controlar su don para que en un 2x3 se lo quiten
Fue, y a pesar de eso, seguir peleando sin Don fue demasiado conmovedor, demasiado bonito. Por eso ese capítulo sigue estando ahí en lo alto. Después este capítulo que también está buenísimo, buenísimo. Y ya sabemos cómo sería Deku con su 100%. Dios, pero, se mordenea. Sí, pero para eso le falta mucho. Porque aún no le entrena bien el Don. Pero es un poder brutal. No, nada que opinar. Ah, ya. Pero igual el poder ya como se ha visto el 100% literal All Might, versión pequeña, pero sí muy poderoso. Espero que les haya gustado esta reacción. Si les ha gustado, no se olviden darle su likeazo. Gracias por el apoyo que hemos recibido en el último video, que ya ha ido a más. Sí, fue impresionante. Gracias por darle mucho like, mucho amor. Y también comenten qué tal o qué parte de la reacción les gustó, o qué cosas, a qué otros animes quisieran que reaccionemos. Sí, ya es o qué otro anime quisieran que reaccionemos, no lo sé. Tal vez en un futuro podamos reaccionar a Kimetsu no Yaiba. Bueno, yo solo porque todavía no han visto, yo no. Yo no he visto. Ah, Kimetsu, sí. Ah, Kimetsu no Yaiba, este no lo he visto, se está perdiendo. Lo que no he visto tampoco es JoJo's. Es Yorinash. Vinland Saga. Vi uno o dos capítulos. Sí, sí que es bueno. Doctor Stone lo dejamos por el sentido de. O sea, está bien, solamente está que chévere. Como que no llegaba mucho el gente. Ajá. Pero igual, también compártanlo. Suscríbanse. Lo más importante. Obvio, suscríbanse si no están suscritos y denle la campanita para que YouTube les avise cada vez que nosotros subimos un nuevo video. No se olviden además de compartirlo con todos sus amigos, amigas, vecinos, tíos, tías, vecinos, primos, hijos, vecinos. ¿Y con tú? Exactamente. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. El miércoles estaremos nuevamente con Nanatsu no Taizai y bueno, todos los sábados con Boku no Hero Academia. Así que gracias por ver esta reacción. Gracias por todo lo que nos han ayudado. Vamos a seguir creciendo con su ayuda. Así que, si el anime del cine no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar. Así que, ¡corte!